¿Qué tal, suscriptores? Por fin estoy por aquí, hombre, buscando, como ustedes sabéis, o buscando oro, o buscando moneda, o buscando minerales. Otra cosa no me voy a hacer. Así que nada, hoy nos toca un poquito de oro. Que, por cierto, hacía tiempo que no venía. Hombre, a ver, pues circunstancias, vuelvo a repetir, circunstancias laborales, familiares, etcétera. Pero bueno, aquí estamos. Como veis, Servidetector, regulación y Federación Española de Detección Deportiva. Aquí lo tenéis. Las dos cosas. Por cierto, como siempre, solo no me gusta ir, pues por allí al fondo está nuestro amigo Javi con su canal. ¿Cuál es el canal? Los hobbies de Javi. Exactamente, pues Si nada. te aburres de ver a este, pues te viene al mío y te sigue viendo el mío. No echarle cuenta que está hecho polvo. Entonces, pues nada, hemos venido a un sitito que ya creo yo que ustedes saben dónde es. Es por aquí, por Lleida. Y nada, vamos a probar un poquito de unas esclusas que he comprado, un plato también que he comprado. Entonces, bueno, vamos a ir probando. Hemos ya la tarde y a ver si hay suerte de encontrar alguna micro pepita, porque claro, pepita es complicado. Pero bueno, nosotros nos conformamos, como ustedes ya saben, con cualquier micro pepita y quiero que lo disfrutéis igual que yo, pues ustedes. Así que nada, chicos, vamos al lío y nada, aquí estamos. ¿O no va el tío y se trae un gorro de chita? Póntelo, hay que ponértelo, cabrón. Claro, póntelo, a ver, bajito, bajito. Mandarín. Estás flipando, ¿eh? Hijo puta. Entonces, bueno, que. Pero bueno, que se ríe, ¿eh? Habéis visto ustedes que se estáis riendo de mi plato, ¿no? Bueno, pues como yo saqué algo, se la va a comer con papa, ¿eh? Se la va a comer con papa. Así que, bueno, chicos, hasta dentro un ratito. Chao, chao. Bueno, pues nada, hemos visto esta gran roca que está aquí al lado del río, el Segre, y hemos visto esta franjita aquí, que bueno, vamos a ver qué tal, cómo va esto. Hay que ir sacando piedra a piedra. Ahí está, ¿eh? Esto, pues bueno, se echa para aprovecharlo, para lavarlo, y se ve buena cosa. Entonces, pues nada, aquí veis esta esquinita, la tenemos que limpiar bastante bien, que parece que hay bastante tierra, y todo esto, ahí lo veis, todo esto, pues bueno, la clipamos ahora ahí, y a ver qué tal, a ver cómo sale. Cambiamos, hacemos relevo, que es lo bueno de ir doble. Los riñones se rompen y que se lo rompa el otro. Y así estamos. Esta esquinita que bastante interesante se ve. Iremos hacia arriba y ya ve qué tal. Porque no te suban solo.
¿O no? Ahí va Javi. Y a ver. Ahí le voy a ver cómo funciona esto. Fenomenal, ¿eh? Fenomenal. Ahí veis, se va quedando. Esto hay que meterle aquí. Está un poquito declinada. Una piedrecita aquí. Ahí quedó. Ahí quedó. Este método es mucho más cómodo, más relajante. Ahí, lo empuja un poquito. Ahí. Y así incluso nos da tiempo hasta de descansar un poquito, coño. Sí, los riñones joden. Se nota, ¿eh? Es lo malo que tiene la afición. Se va llenando, se va llenando. Fenomenal. Ahí vemos el compu. Piedras grandes, se retira manualmente. Eso es, y ya está. Por lo demás, veo que eso, que es muy práctica, muy chiquitita y muy cómoda de llevar. Y veremos a ver si funciona, claro. Así que nada, ahí lo vemos. Plano alto. Pasa que tú cortas el agua. Tú cortas el agua. ¿Cómo se nota ahora? Ahí, ahí, mira. Perfecto. Bueno, pues nada, familia, Javi está allá atrás y yo, pues bueno, le voy de aquí con lo mío, aquí con mi plato especial, y a ver qué sacamos por aquí. Así que nada, ¡ay, qué fresquita está! ¡Qué fresquita está la joya!
¡Javi! ¡Yo! ¡Hostia! ¡Yo! ¡Yo! ¡Una gorda! ¡Una gorda! ¡Mira! ¡Hostia! Oh, ¡yo la he visto de refilón, cabrón! ¡Hostia, tía, que me caigo! ¡Ello! ¡Ello! ¡Hago los muertos! ¡Ello! ¡Mira! ¡Ello! ¡Me parece a mí, vamos! Ahora me he equivocado, ya verás. ¡Hostia, Guillo, es una buena, eh! Para que no se te vaya ahí. No se te vaya ahí. Suave, suave. Suave. ¡Mira! ¡Hostia, tío! ¡Mira! ¡Vaya pepitón! ¡Vaya pepitón, señores! Hace que yo no veo una pepita así. Bueno, en este río... ¿Te lo he dicho? En este río no la he llegado a ver, nunca, ¿eh? Es la primera. ¿Te lo he dicho o no te lo he dicho? ¡Pedazo de pepita, señores! Si esto... Te lo he dicho, digo, yo nada más que la he visto en el pelo. ¡Hostia! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué guapa, tío! ¡Mira! ¡Mira! ¡Vaya belleza! ¡Vaya pipitón! ¡Hostia! ¿Y yo no ha salido ahí? No lo sé, no la he mirado. Ahora iba yo arriba. ¡Hostia! Yo la he visto así de refilón, digo, me cago en su muerto. ¡Hostia, colega! ¡Hostia, Pedrín! Espérate. Se ha puesto tan nervioso. Que yo, nervioso y todo. ¡Yo! Yeah, ¡suena, está... suena y todo! Esa hace pues casi el centímetro, ¿no? Bueno. ¡Hostia! Casi, casi, tío. Muerto. Vaya pepitón, tío. Vaya pepitón, tío. Qué guapo, tío. Mira. Sí, a mi hielo, tío. Hostia. La primera. La primera. La primera. La primera, churra. La primera es. Qué grande. Oh. Qué bueno. Yo no lo he visto, digo, ya está. Esto de mal, es lo que te lleva aquí, tío. Otra vez es chiquita, otra vez te lleva la sorpresa. Madre mía. Ahí la veis, tío. Ah. ¿Qué pasó, tío? Hostia, aquí yo no... Bueno, familia, ¿habéis visto lo anterior? Pues me acaba de llamar Javi, de que tiene otra. ¿Otra? ¿Esto qué coño es? ¿No ha tocado la primitiva? A ver, a ver. ¡Hostia, que me caigo! ¡No te mates! ¡Perdemos los nervios aquí! ¡Mira, ¡Hostia, tío! ¡Qué escándalo, macho! ¡Mira, mira, mira! ¡Madre mía, que esto qué es, tío! Teníamos que venir. ¡Maricona! Hoy teníamos que venir. ¡Maricona! ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Qué buena, Miguel! ¡Hostia, a ver! ¡Qué bonita, mira, tío! ¡Qué bonita! ¡Oh! ¡Oh! ¿Está grabando? ¡Yo qué sé! ¡Hostia! ¡Qué bonita, tío! ¡Dos pepitones! Mira. ¡Pepitones, vamos! ¡Pepitones! ¡Ahí lo veis! ¡Vaya dos! ¡Vaya dos! ¡Oh, cómo suena ahí! Señores, vaya, vaya dos. Vaya dos. Los putos cracks. Los putos cracks y al segre no vení, que es nuestro. Hostia, tío. Hostia. Qué bueno. Qué bonita, tío. Para el sacar. Preciosa, tío. Para el botecito, ¿no? ¿Con la otra? No, esa es tuya. Esa es para ti, cabrón. Esa la saca tú. Esa la saca tú. O sea, te la guardas tú de... Esa es tuya. Igual que yo la otra, pues esto. Ahora, si sacamos 40 gramos, lo repartimos. Pero está guapa, ¿eh? Tío. Qué bonita, tío. Qué bonita, tío. Ahí está. Ahí está. Sí, señor. Tenemos que venir aquí hoy, coño. Va con los muertos, Betty. Mira. Yo he pisado esto. Espera. Voy a chuparla. No cabe, ¿no? Cabe, no cabe. No cabe, Guillo. No cabe. Qué bueno. Tío. Qué bueno. ¡Oh! Y señor, éxito total, ¿eh?
Éxito total de momento. Bueno, Javi, yo ya me puedo ir igual que tú. Yo estoy la madre contenta ya, ¿eh? O sea. Escucha, que me ha pasado lo mismo que a ti, que no, aún no has mirado lo demás. Ah. ¿Has visto lo que pasa con eso? Sí, señor. Dos. Bueno, a ver si más. ¡Uy! Aquí. Esa ha salido de aquí, Javi. De este agujero. De esta piedra. Pues ya sabes lo que significa eso, ¿no? Por aquí. Por todo esto. Todo esto. Hay que darle, tío. Claro. Por eso hace los agujeros tan grandes y tan gordos, tío. Hay que darle. Porque a lo mejor por allí está la mijitilla y por aquí quedan las trozos grandes. Hostia, tío. O de puta madre, sí, señor. Bueno, ya pondré un pi, pero bueno. De lujo. Ponlo en un sitio. Claro, ponlo por allí, cerquita de algo. Señores, dos pepitas, ¿eh? Impresionante, qué bonitas. Y qué bonitas son, la verdad que sí. Son preciosas, tío. Cuando se saca algo así, ¡bah! Alegría total. Alegría total. La mañana, te levantas temprano, la paliza, te se quita hasta los dolores de los riñones. Pero bueno, seguimos. Adiós. Do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Ahí veis, vamos a utilizar la batea esta, que es nueva, es de XP también, está grabando ya. Y bueno, ahí la veis, es otra técnica. Cuidado, está allí grabando. Si quiere, coge la cámara. ¿Quieres que la coja? Sí, claro. Y va grabando así. Es para explicarle también lo del pincho este. Vale, pues nada, veis, es bastante amplia, es tipo china. Y si veis, aquí es como un triángulo de acero, que esto lo que hace es romper lo que es el tema del barro. La otra, ¿cómo hay que hacerla? La otra habría que hacerla adelante y para atrás. Y esta es, pues, mucho más giro, más cómodo, por supuesto. ¿Eh? Se va girando. Y veis como lo más pesado y lo más se mete hacia adentro. Y lo demás, pues, se va saliendo para afuera. Vuelta. Y lo más pesado, pues bueno, se va saliendo para afuera. Lo va quitando. Y ya, una vez que queda poco, lo que se suele hacer es ahora, manualmente, es ahí. Si hubiera oro, pues claro, posiblemente se quedaba. Y lo más bueno, pues se queda ahí. ¿Veis? Aquí se ve perfectamente. Si hubiera oro, hubiera algo ahí, pues se queda. Una pepita, ¿no? Y yo. Y guapa, ¿eh? Mírala. No, si se ha estrenado bien con la batea. ¿La veis o no la veis? Espera. Mírala. Quito. Se ha ido. Ah, no, mírala. Ahí, digo, ahí, a ver si lo va a tirar. No. ¿Ves? Espera. Esto se hace así. Y mira. Hostia, tiene una cara, tío. Parece una cara.
tráfico tremendo. Vaya salida la de hoy. Esto es buena, ¿eh? Es muy buena, tío. Tenemos tres muy, muy guapas, tío, ¿eh? Tres muy, muy guapas. ¡Quieto! Que se te va aquí la parabólica. Bueno, más chiquitita, pero bueno. Qué bonita. Qué bonita, tío. Bueno, familia. ¿Habéis visto? Con esta se queda. Por mucha vuelta que le dé, tiene este redondel y se queda. Ya lo habéis visto. Se queda ahí. Ahí está, mírala. Le da vuelta y vuelve a caer. Qué pelotazo hoy, ¿eh? Señores, impresionante. Señores, impresionante. Entra para acá, a ver si se va a perder. Con esta batea, mi comentario, o sea, mi opinión, interesante, sí, pero muy pesada. Es pesada y además lo tiene que llenar mucho y la técnica es un poquito complicada. Es mucha vuelta y para mí, para mi parecer, la otra es mucho mejor, ¿eh? Sí. Aunque es eficaz. Sí, no, eficaz sí que es. Eficaz es. Porque claro, tiene una pendiente y abajo tiene el agujerito y ahí es donde queda. Quizás estas bateas están más pensadas a lo mejor para los ríos que tienen más magnetita, quizás. O a lo mejor. O... más magnetita. O no. O a lo mejor un tío que tú como yo, que venimos de Gigabreva, un tío que está hecho, pam, 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 empieza a cargar, tío. Lo noto, ¿eh? Se nota que es mucho más pesada, tiene que darle mucha más fuerza. Y hay que cargarla, claro. Y la técnica hay que saberla. Hay que saberla. Porque a lo mejor esta se ha quedado por el tamaño. A lo mejor más pequeña. Pero a lo mejor la chiquitita se han ido. Se haya podido ir, sí, porque no. Puede ser. Porque aquí. Pero bueno, está muy bien. Cuéntala. Está. Vamos. Espérate, vamos a ver. Increíble, ¿eh? Esto no. Qué bonita que es. Pero bueno, interesante, a caballo regalado, no servir al diente. Así que bueno, aquí te vemos, triunfazo otra vez. Y ya van dos, bueno, perdón, tres. Ya aún le queda un poquito más. Eso lo voy a batir con la otra. La verdad que esto es pesado, ¿eh? Recordad que es brutal. Se ha salido de allí, ¿no? ¿Del árbol? Un poquito de allí y otro de allí. O sea, que no está muy claro. ¿Y de dónde saqué la tuya? Esa. Del árbol, ahí está mezclado. Bueno, familia, pues nada. Aquí veis lo que tenemos. Hola, ¿qué pasa, hombre? Aquí está, un momentito que viene aquí un señor agente. Bueno, familia, pues ya vamos, ya veis que se está cayendo la tarde-noche y Javi me ha llamado a 10 metros diciendo de que otra sorpresa, o sea, ya el cormo del cormo. Hemos sacado hoy cuatro, se puede decir perfectamente, pepitas, micro pepitas, no, pepitas. Y nada, por supuesto os lo voy a enseñar. O sea que... Hemos venido lo menos aquí, de día 15 veces. Y con todo lo que hemos sacado, yo creo que no llegamos a lo que hemos sacado solo hoy. Ahí lo veis, señores. Ahí está. Increíble. Ahí está. Qué increíble, ¿eh? Mira. Ahí lo tenéis. Que veáis el Leo, ¿eh? Madre de Dios. Barbaridad, qué barbaridad. Así que, por favor, no vengáis al Segre, que es nuestro, ¿vale? Venga, adiós.